Muy buenas, familia galáctica. Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy toca hablar de Boba Fett. Toca hablar de Star Wars, toca hablar de Boba Fett, porque ha salido el cuarto episodio de la serie. Estamos ya por encima del Ecuador, porque son 7 episodios, quedan solamente 3, 5, 6 y 7. Y han pasado bastantes cosas. Este episodio tiene como dos caras. Siento que tiene como dos caras, porque tiene una primera cara bastante flojita en la que yo me he quedado muy a disgusto, con otro flashback. Que además, vale, estaba guay porque conectaba de alguna manera con la escena post-créditos del episodio 5 al episodio 6 de la primera temporada de Mandalorian, cuando Boba Fett encontraba a Fennec Shand, y está guay verlo, realmente está muy guay, sobre todo por lo que viene al final. Pero sin embargo, es verdad que hubiera sido completamente innecesario narrar esto, es decir, creo que se daba por hecho cómo era el origen de la relación entre Fennec Shand y Boba Fett, la deuda de vida que tenía Fennec Shand con Boba Fett, porque más o menos ya se nos dijo, ¿no? Entonces, es una cosa un poco rara, ¿vale? O sea, a mí me genera un poco de disgusto y al mismo tiempo me gustaba, bueno, la escena de la cocina con el robot ese que lleva 7 cuchillos y el otro que está gritando como un conejo, que Boba Fett parece que es un jubilado, te muera Morrison corriendo como un jubilado. Eso me ha dado mucha vergüenza ajena, ¿vale? Pero en el momento en el que cogen la nave, a mí me ha parecido que el episodio ha subido un increchendo brutal y me ha encantado, macho. O sea, la sensación que me llevo de este episodio es que me ha encantado. O sea, es puro Star Wars al final, ¿vale? Porque la persecución que hace de los motoristas nictos con la Esclavo 1, me da igual que le hayan cambiado el nombre, para mí es la Esclavo 1, con la Esclavo 1 bajando por el desierto, colocándose por detrás de ellos y reventándolos. La entrada en el Sarlacc, que me ha parecido brutal, ha sido una pasada. Aunque, macho, Tatooine es súper pequeño, colega. O sea, Tatooine, que da la sensación que es un planeta enorme, resulta que no. Porque, hostias, va conduciendo por el desierto, mata a los motoristas y aparca en la esquina y ahí está la boca del Sarlacc. Colega, que Tatooine será un puto planeta. Macho, que da la sensación que llevo una nave, voy a Guadalajara y en la esquina está Nueva York. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, da igual, eso es una tontería, es típico de Star Wars, van a navegar conduciendo todo el rato, si no sería vida, obra y costumbres del desierto de Tatooine y me quejaría igual. Y luego al final, desde el momento que regresan al presente, que Ker Santan el Negro, tremenda padre Santan el Negro, o sea, lo del Buki es una locura, está roto, hay que nerfear a ese Buki, o sea, tiene el rabo fuera el Buki, o sea, me encanta, es una locura, tiene muy mala hostia y un muy mal bebé porque se emborracha en la cantina y se lía a guantazos con los trandosanos, cuidadito con el Buki. Que carga fuerte, carga para el lado, pero carga fuerte, se ha unido ya, buen fichaje aquí de invierno para Boba Fett y para el daimyo de Boba Fett. Viene libre, viene con la carta de libertad, es el Mbappé de Tatooine, Ker Santan el Negro, así que muy buen fichaje. Y me ha gustado el establecimiento de lo que es ya el control del AMPA absoluto por parte de Boba Fett, de su daimyo, de su organización. Sus señores del AMPA lo necesitan de alguna manera. Son conscientes de que los pictos, los pikes, pueden acabar complicándoles la existencia. Querrán el control absoluto de Tatooine, así que, bueno, cada uno mirará por sus intereses. No se termina de fiar del todo, le faltan más guerreros. Y ahí es cuando ha sonado la música de The Mandalorian. Y a mí se me ha puesto, pues, como la estaca de madera más grande que hayáis visto en vuestra vida, como la torre gigante esa que hay en Buenos Aires, que es un pinche enorme. Yo qué sé, tío, como la bandera esa gigante que hay de España en Madrid. O sea, se me ha puesto muy gorda, ¿vale? Cuando yo he escuchado los acordes, se me ha puesto gordísima. Que ya suenan al mediados del episodio, cuando vemos el momento en el que pasa lo que pasa con Fennec Shand y tal. Brutal. Me ha encantado, de verdad me ha encantado. Ojo, porque igual no viene solo Mandalorian, cuidado, porque igual no viene solo Mandalorian, igual viene los Mandalorians, igual viene Bo-Katan Kryss con el resto de Mandalorianos y se nos pone la verga y se nos pone el coño como un auténtico Olimpo, cuidadito, porque eso puede ser una barbaridad. Yo, desde luego, encantado de la vida si me meten a Bo-Katan Kryss, si me meten a Din Djarin, si me meten a 7 Mandalorianos más y al primo Juan L. Yo encantado de la vida contar de Mandalorianos trincando peña como pavo asado, me encanta. De lo que queda, creo que el próximo episodio, el 5, va a ser más de transición y establecimiento de la narrativa de lo que es la conclusión de la trama.
Porque el 6 lo dirige Dave Filoni, ese va a ser muy tocho. Ahí yo creo que vamos a tener a Din Djarin y al resto de mandalorianos. Y en el 7 se nos ha prometido una gran sorpresa. No al nivel de Luke Skywalker en The Mandalorian, pero se nos ha prometido una gran sorpresa. A ver qué es lo que nos dan, a ver qué es lo que nos tienen preparado. Pero muchísimas ganas y una serie muy irregular, ¿eh? Una serie que tiene muchos altibajos. No acabo de comprender muy bien el tono. Por ejemplo, cuando le han hecho a Fennec Shand toda la movida esta para salvarle la vida, macho, parecía Matrix. O sea, han puesto una música de Matrix, unos planos muy cercanos como si estuvieran en la nave de Matrix, y yo por un momento he dicho, bueno, esto ha pasado de ser de Tatooine a ser Matrix o Cyberpunk 2077. ¿Qué coño estoy viendo, tío? No comprendo el tono de esta serie. Creo que es un tono muy regular. Creo que la narrativa también es muy regular, creo que el montaje es muy regular y creo que la caracterización del personaje por parte de Temuera Morrison es muy regular, es todo muy regular, es una serie muy regular desde mi punto de vista, pero aún así la estoy disfrutando y yo creo que la voy a acabar disfrutando bastante. Así que, bueno, la semana que viene más y mejor. Ya sabéis que podéis seguirme en redes sociales y en el resto de mis canales, canal de directos, en mi blog, etcétera. Podéis seguirme donde queráis, ya sabéis dónde estoy, ya sabéis dónde encontrarme. Y si no, me escribís comentarios. Nada más, gente, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dale like, suscríbete, comenta. Suscríbete, macho, que llegamos a 5.000 suscriptores en nada. Estamos volando en la Esclava 1 o en la Fire Spray Gun Spray, que se han inventado un puto nombre de mierda que no me gusta nada. Nada. Y nada más, chicos, que la fuerza os acompañe. Sabéis que enfrentarse al miedo es el destino de un Jedi. Y nos vemos en el próximo vídeo. Yo soy David Lorao. David Lorao. Y nos vemos próximamente. Chaito, chaito.